Saludos cariñosos a todos ustedes, queridos televidentes. Les saluda Monseñor Luis Morao, obispo de Chalatenango. Retrocedamos 30 años. Yo era párroco en San Miguel. Me iba a los cantones y pueblos donde antes había sido párroco, padre Óscar Romero. Y la gente me decía, campesino, sí, padre Luis, mi mamá fue sepultada por padre Romero. Padre Luis, nosotros nos casó el padre Romero. Padre Luis, mis niños fueron bautizados por el padre Romero. Tuve muchas evidencias hace 30 años, cuando yo era párroco ahí en San Miguel, oratorio San José, del celo pastoral muy bueno, muy eficiente, insuperable, que el padre Romero, cuando era sacerdote párroco ahí en la ciudad de San Miguel, pero que abarcaba colinas y montañas hacia el Cerro Cacahuatique, donde está la ciudad de Ciudad de Barrios, donde nació él. Pues, queridos hermanos y hermanas, qué alegría para nosotros ser salvadoreños, naturalmente para todo el mundo, pero especialmente los salvadoreños. Estamos estrenando algo, un santo. Monseñor Romero ya es beato y santo desde hace 35 años. La Iglesia, y respetamos, por supuesto, porque somos Iglesia, lo beatificará el 23 de mayo próximo, sábado 23 de mayo. No falten, invito a todos, todas ustedes de todo el país. Sobre todo invito a ustedes, hermanos chalatecos, mis feligreses de Chalatenango. Si yo no me muero antes, el 23 de mayo estaré ahí aguantando sol, lluvia, todo lo que sea, para participar en la beatificación. No es broma. Monseñor Romero, cuando arzobispo de San Salvador, abarcaba la arquidiócesis, abarcaba Chalatenango. Chalatenango no era diócesis, y él visitó varias comunidades en Chalatenango. Pero aún los que no lo han conocido personalmente, lo que no, pero todos hemos disfrutado y beneficiado, y estamos beneficiando de su enseñanza, su pensamiento, su persona, su obra, su fe, su oración, hombre de Dios. Oremos más, eso nos enseña Monseñor Romero hoy. Seamos más atentos con los que necesitan, eso nos enseña Monseñor Romero, que estaba muy preocupado por los más desposeídos. Trabajemos por la paz entre nosotros. Cristo hace 2000 años decía, dichosos los que trabajan por la paz. Y Monseñor Romero, como arzobispo, a diestra y siniestra, a todo el mundo decía, evitemos la violencia, evitemos el conflicto, evitemos pues el rencor y el odio, reconciliémonos, perdonémonos y vivamos en paz. Eso es lo que nos deja, entre tantos otros mensajes y legados, Monseñor Romero. Que él, que ya está en el cielo desde hace muchos años, interceda por nosotros, para ti y para mí, por mi familia y por tu familia, hermano, por tu trabajo, por tu fe, por todo lo tuyo. Es cosa grande esta. El Salvador, dentro de un mes, estará centro del mundo. Muchos ojos de todo el mundo, millones y millones, mirarán al Salvador. Sabemos que llegarán desde distintas partes visitas, laicos, sacerdotes, obispos y cardenales, también diplomáticos de muchos países del mundo. No faltemos a esa cita. Aguantaremos un poco de calor, de sudor, de cansancio. Ofrezcámonos al Señor para que el deseo de Monseñor Romero de tener un mejor El Salvador en paz entre sí se haga realidad. Ojalá que sí, pero no dejemos de orar, no cesemos de orar. Recuerden, Monseñor Romero, el día en que murió, toda la mañana la pasó reflexionando cosas del Espíritu, de la Iglesia, de la Biblia. Luego pasó a ver su confesor. ¿Y dónde murió? Aquí en el altar, mientras celebraba la Santa Misa. Único obispo de todo el mundo, desde siempre, único obispo que fue sacrificado mientras celebraba la Eucaristía de Jesús. Felicidades, bendiciones, pero no faltemos a la cita. Sábado 23 de mayo 2015. Es una fecha histórica para El Salvador. Dios les bendiga, me los tenga muy cuidados y bendiciones para todos, pues. Gracias.